A partir del siglo XVI, la representación artística del universo portuario acompaña el auge de la navegación y del comercio marítimo. En el siglo XIX, durante el periodo del Romanticismo, la pintura de marina se incorpora a la corriente dominante del arte y los paisajes portuarios son objeto de fascinación para los impresionistas, como lo demuestran los cuadros de Claude Monet. Hoy, este universo portuario se ha transformado. ¿Cómo se posicionan entonces los artistas y arquitectos con respecto a estos lugares cuyos rostros cambian constantemente? On va pas être, comment dire, schizo en essayant de parler du port tel qu'il était au 19e siècle, tel qu'il était dans la première moitié du 20e siècle, tel qu'il était encore dans les années 50 et 60. C'est plus ça, le port. Il n'y a pas de nécessité d'art en territoire portuaire, mais il peut y avoir une nécessité de beauté. Parce que nous sommes, nous, confrontés à l'exil de la beauté. Les grands bâtiments en béton qu'il y avait dans les zones portuaires, dans les territoires portuaires, s'effacent les uns après les autres pour devenir des bâtiments précaires. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, la durée de vie d'un bâtiment en milieu portuaire, c'est entre 10 et 15 ans. C'est un hangar, charpente métallique, et après on rase et on fait autre chose. Parce que le cycle de renouvellement de l'activité portuaire est de plus en plus rapide. Et ce cycle de renouvellement, ce sont des bâtiments précaires. Et pas une architecture de... Et pas une architecture qui cimente le paysage portuaire. In the port house of Antwerp, the historic part of it, the old part of it, was built by the same architect in the 16th century as the one who built the city hall. Our predecessors, after that historic building burned down, not a city hall, but a warehouse of the 16th century, they rebuilded it 100 years ago. And what we did a few years ago was in an architectural competition, designing the famous architect Saadit to construct the new port house. And the fantastic idea was to build upon the historic building. And that gave us the chance to speak also to our citizens about the fantastic history of the port of Antwerp and, of course, the, let's hope, bright future of the port of Antwerp. What is interesting is to compare between aesthetic comments on the port. So you will see round windows, or you see, like in the Chile House in Hamburg, a building that has a tip like the prow of a ship. So that's very literal relations to the port. On the other hand, today, you see quite a bit of container architecture. So there's a hotel which uses containers, or in China, you might have entire little towns with that are built out of old containers, discarded containers, because at some point it was cheaper to just dump the container and build a new one. So that's another way of architecture that reacts to the port. En el siglo XVI se construye el arsenal que vemos ahora y es una época donde las flotas de galeras eran enormes y donde cada corona, la corona francesa, la corona hispánica, los turcos, todo el mundo tenía sus flotas de galeras y entonces un edificio como este, una gran fábrica de barcos, era imprescindible para mantener el poder de la corona. En 1936, justo cuando empieza la guerra civil en Barcelona, en España, las autoridades ocupan el edificio para destinarlo a museo marítimo. Entonces, cuando se piensa que un arsenal de galeras es un edificio que es perfecto para hacer un museo marítimo. Es un elemento de la ciudad que recuerda la historia marítima de la ciudad, pero que además dentro tiene un museo que explica esa misma historia. El museo funciona como un centro cultural, un centro de cultura marítima, no solo para Barcelona y Cataluña, sino para toda España. Noi lavoriamo molto e ci crediamo molto sia con le università locali ma anche con le grandi realtà culturali del territorio. Insomma, la Biennale in realtà è una realtà nazionale e internazionale. Quest'anno noi abbiamo colto l'occasione per la Biennale Architettura per creare assieme a loro e assieme all'Università di Delft,
che ha collaborato con il porto di Rotterdam, un'installazione specifica, peraltro in un'area portuale all'interno della città, quindi, come dire, costruendo un percorso che è un percorso di porti, che è un percorso di ricerca, che è un percorso di arte, per dimostrare insomma che tutto è collegato, che tutto è integrato, integrabile, e quindi in questa maniera anche, come dire, aprirci a un pubblico che magari non ha mai preso in considerazione il fatto che un porto non è solo il luogo dove si caricano e scaricano le merci, ma può essere molto di più. Nosotros llegamos y había estos silos, toda una cuadra de silos areneros, edificios viejos, decaídos, que se vienen abajo, que están totalmente sucios. Es una zona industrial, pero está una zona frente a una costa de un río muy bonito. Entonces, ¿qué es el proyecto que se empezó a hacer? Es puesta en valor de eso a través de murales, pero no queremos graffiti, queremos un mural controlado. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Un mural a través de un muralista que se llama Bernardo Escurra, que interpretó toda la historia que ocurrió en ese lugar a través de los murales. Esto es un puerto de la nación, entonces tiene colores de las regiones del país, región de Cuyo, de La Pampa, de la Patagonia, de la Mesopotamia, con animales autóctonos en extensión y flora autóctona en extinción. Entonces van apareciendo imágenes que por acá se ve. Acá estamos buscando que ese mural cuente la historia de que ocurrió y que ocurre hoy, que es la actividad de los animales y que son los colores de las regiones, pero también la historia de los buques hundidos y de lo que ocurrió en esa zona, mejorando esa relación y ese entorno y borde de puerto con ciudad. Estamos trabajando en la iluminación de estas dos torres del edificio de la Central Puerto, que es una generadora de energía eléctrica, porque entendemos a la luz como un puente y conexión entre puerto y la ciudad. Entendemos que es muy importante darle carácter y identificarlo de alguna manera mucho mejor, tanto de día como de noche, estas torres. Así que esto es lo que vamos a estar iluminando, que es como una catedral paladiana. O sea, el edificio en sí es realmente imponente y queremos mostrarlo en la ciudad. La falta de espacio y el cambio climático incitan a reconsiderar la arquitectura, el hábitat de la ciudad portuaria y a desarrollar nuevos proyectos. Reinventer, ce sont des appels à projets qui sont assez, entre guillemets, mode. On voit bien réinventer Paris. Il y a beaucoup de collectivités qui lancent leur réinventer. On peut dire que la spécificité de réinventer la Seine et ses canaux, c'était d'avoir un rapport à l'eau. Or, l'eau, on sait bien que c'est la vie. On sait très bien aussi que tous les modes de transport sont principalement commerciaux, sont liés à l'eau. Mais c'est retrouver des nouveaux usages par rapport à l'eau. Et c'était ça là, qui différenciait complètement cet appel d'offres, avec notamment comment vivre sur l'eau. Yet another way, and I think that speaks to this idea of ocean urbanization, would be to think about and to predict a swimming architecture. And in some ways, I think we're almost already getting there.